Hay que poner el orden en esta cocina. Invadiendo la cocina. Aquí nos falta un día, mi amor, y ya. ¿Qué pasó, Che? Tranquila. Me dejaste a cargo. Aquí no se puede faltar, mi amor. Tranquila. Tú te fuiste. Me dejó a cargo, no. Señor, el señor reprenda. Pero por lo menos me invitaron a comer. Me dijo, cuídamelo y aquí estamos. Vamos a ver quién tiene más pasta acá, ella o yo. Así de frío tengo mi corazón. Así de frío. Cuidado. Cuidado si me envenena. Y gente, hoy tenemos unos tacos de carne asado que les va a encantar. Así que tienen que ver esta receta, prepararla, mandarme una foto porque los voy a repostear. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Y tengo aquí a Penélope. Este, ¿taco o tostada? Tostada, tostada. Tostada. Tengo aquí a Penélope. Está nervioso. Estoy como nervioso. Sabes que el taco se dobla, la tostada está endidita. Vamos a empezar. El nervioso, Samira, yo tranquila. Necesito que me ayudes a salpimentar la carne. Así le muerto, más dejó el corazón. Tranquila, eso se puede resucitar. Vamos a ponerle... ¡Qué estilo! ¡Wow! Sal por ambos lados. Ok. Pimientica. Yo también. Si Chiqui no tiene problema, yo también. Chiqui, ¿me dejas? ¿Podría ser nuestra dama de honor? Comino. ¿No quieres? ¿Quién cayó? ¿Qué pasa, Chiqui? ¿Qué pasa? ¿Quién cayó otorga? Yo te lo presto. Ok. Y lo masajeamos un poquito. Vamos a masajearlo. ¡Ey, me encanta! Siempre las cosas hay que hacerlas con amor, porque el amor todo lo mueve, ¿verdad? Es verdad. Ok, vamos a tener nuestra grilla bien, bien caliente para que cuando pongamos nuestra carne se cocine al punto perfecto. ¡Qué sonido! Me encanta. Esto es el sonido del amor también. Me encanta. Sí, ¿verdad? Mira cómo suena. Sí. El sonido del amor. Así estoy. Tranquila, come. O sea, los ayudantes limpian, ¿no? Claro, fíjate, sí. Chiqui, punto positivo para Samira. Fíjate, okay. Yo soy como tu ratatouille. Eso. Tenemos unos frijoles refritos que le puse un poco de chipotle y los licué en la licuadora. Y me quedaron. ¿Sí? Me quedaron. A ver, yo voy a probar. Prueba, por favor. Es tan delicioso. Está picante. Cuidado. Está picante. Vamos a proceder a armar nuestra tortilla. ¿Me ayudas? Cásate conmigo, Che. Aquí te tengo el anillo. Mi amor, yo nunca me atrevería tanto. Quien se fue a Sevilla, se fue en su silla, se dice. No es año bisiesto todavía. Tengo dos anillos, mira. Te felicito que bien actúas. De Chile. Dámelo. Ok. No, hasta grande me queda. Yo creo que este amor ya se consume. Poliamor no quiero yo, ¿eh? A ver. Ok. Vamos a preparar nuestra tostada. Vamos a la armada épica. Me encanta. Los productos fresquitos, ¿no? Siempre. Sí, siempre. ¿Cómo va la carne, Samira? Pues ahí va, lo tengo que dar vuelta y vuelta, ¿no? ¿Se está dorando? No, todavía no. Ahí está, ya está en el punto. ¿Sí o no? Sí, ya está en el punto. Tú me tienes que guiar, yo soy tu... Mi asistente. No, pero tiene un nombre... Subchef, eres la subchef. Es que en español, pero suena muy grosero. Crema agria. No lo digo. Subchef. Sushi. Ok, vamos a agregarle nuestra crema agria. Qué rico está esto. Dios. Crema es nata, ¿no? O sea... Correcto. Y sin sabor, natural. No, esta tiene sabor. Ah, tiene sabor. ¿Qué? Los frijoles tienen un sabor delicioso. Ok, vamos ahora a agregar nuestra cebolla. Cortadita. Cortadita finita, en cuadritos. Cuadritos. ¿Qué más? Nuestro cilantro, no puede faltar, recién cortado, fresco. Qué rico el cilantro. Me encanta. Es lo que más fascina. ¿Cómo voy a ir con eso? Voy pasando la prueba, ¿no? Están calladas, pero está buenísimo. Sí, estoy preocupada cuando tenga que hablar el cilantrazo que voy a tener aquí, pero no importa. Un poco de crema verde. Eso es también una mezcla de... Tomates verdes tatemados. Vale. Muy mex. Muy mex. Nuestra lechuguita. Yo voy a hacer la prueba, ¿eh? Y después va a quedar nuestra carne de esta manera. Miren, esto es lo que estamos buscando realmente. Que nos quede así.
Miren este color. Quiero que vean este color. ¡Wow! Okay. ¿Todo lo haces así de bien, chef? Todo lo hago así de bien, Samina. ¿Cómo va nuestro anillo? Y en tu cara. Me estoy humeando. No, pero literal, o sea, me estoy humeando con el humo. Ok. Chiqui, tranquila. Para que sepan que esto es real en directo, miren cómo sale ese humito de la carne fresca. Ok, vamos. ¿Quieren más? ¿Quieren más en el estudio? Más carne. ¿Quieren más carne, no? Más chicha, ¿no? Chicos, nada más tengo que decir algo. Chiqui, ahorita que estás aquí, para que veas que sí te andamos protegiendo, quiero que veas esto que te perdiste, porque él te juró amor, te vino hasta dar un anillo, ¿viste ahorita? Mira lo que hizo y lo hace con todas. Cuidado con lo que me vas a enseñar. Ve lo que sucedió ayer. Ve lo que sucedió ayer. Calma. Por último, vamos a ponerle nuestro quesito fresco. Ve. Chiqui. ¿A qué no se puede faltar? Así te lo pongo. Y eso fue en un día. Chiqui, te vas otro más y bueno. Cuídalo. Entonces yo te dije, cuídalo. Pero no me dijiste de qué manera. No, pero me sorprende mucho el chef, mi amor, porque el chef está... Yo soy la tercera en discordia. Yo no tengo problema, no es mi problema, es problema de ellos. Mira, muchachos, ustedes siguen discutiendo y resuelven este problema. Vamos a hacer una pausa rapidísima.